Ya estamos nuevamente aquí en el local donde viene funcionando el comité electoral y estamos con uno de los miembros para que nos dé a conocer pues que ya se dio el proceso de elección para los miembros de mesa de este proceso que se va a llevar en el mes de noviembre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días con todos. Sí, para comunicarles que ya se ha hecho el sorteo para los miembros de mesa. Son seis mesas de sufragio, más una mesa que se va a aperturar para los transeúntes que no estén en el padrón, ¿no? Esto significa que en esta oportunidad va a haber mesa de transeúntes. Sí, exacto. Sí, por acuerdo de mayoría de personeros legales de las listas que están candidateando, sí se va a aperturar una mesa de transeúntes. Dígame, ¿han visto también ya el local donde va a ser las votaciones de este proceso electoral? Sí, justamente estamos enviando ya un oficio aquí a la Municipalidad de Chicama para que nos puedan otorgar aquí el coliseo, los ambientes para poder que se realicen las elecciones, ¿no? Mejor dicho, va a ser acá en el mismo, Coliseo. posiblemente sea en el Coliseo, Sí, ¿no? posiblemente sea en el Coliseo. Ahora dígame, ya se nombró, son seis mesas que va a haber aparte de la mesa de transeúntes. Exacto, sí. ¿Cuántos miembros son los titulares, los suplentes? Son tres titulares y tres suplentes. Dígame, y ahora ustedes en la mesa de transeúntes, como usted me estaba explicando, que es como un acuerdo con todos los personeros. La cantidad de esa mesa de transeúntes, ¿cuántos votantes puede estar para poder implantar? Claro, la condición siempre era de que sean más de 100 votantes que no estén en el padrón, ¿no? Y como justamente hemos tenido la reunión con los personeros, ellos han dado fe de que sí son más de 100 personas que no están en el padrón para que se haga valer la mesa de transeúntes, ¿no? Y siempre con el requisito de que aquellas personas que vayan a votar a la mesa de transeúntes tienen que tener el DNI con el domicilio de Chiclín. De Chiclín, Sí. no aceptan otro domicilio que fuera No. del centro poblado. No, exacto. Tiene que ser solamente con el domicilio de aquí de Chiclín. Muy bien. Entonces eso es lo que estamos dando. Bueno, algo más que agregar de este proceso, ¿cómo va ustedes aquí en el trabajo? Sí, bueno, estamos siempre aquí en el Coliseo Municipal. Ahorita estamos ahorita con las fechas de del periodo de tachas, que va a ser del 8 al 10 de este mes, en el horario de 10 a 12 siempre, ¿no? ¿Pero el tachas es para los personeros o para los miembros de mesa? Para las listas. Para las Para listas las listas de las candidaturas. de los candidaturas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.